Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Javier, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre las memorias estelares. Bien chicos, nuevamente volviendo a repetir porque fallamos la primera vez, vamos a tener el día 19 de octubre un evento en el cual vamos a hacer un evento para todos aquellos que quieran participar, donde vamos a exponer a las mejores Amber de mi comunidad, con lo cual vaya preparando su Amber, ármela como usted pueda. Póngale las habilidades que necesite, lo dejo a su disposición. Eso es lo divertido del juego. Van a pasar ciertas pruebas con Amber, con lo cual van a ganar una puntuación. El que tenga la mayor puntuación, pues va a tener como premio un pase de batalla. Y las dos que queden en segundo lugar probablemente tendrán, y digo probablemente porque esto todavía no es 100% seguro, porque pues bueno, tengo que tener el dinero para ese día y no sé si lo vaya a tener. Espero que sí, yo digo que para esa fecha sí lo tendré. Regalaremos también a ese segundo y tercer lugar dos bendiciones lunares, una para cada uno. Así que vamos a ver en este caso también el evento de Memorias Estelares para este video, en el cual simplemente vamos a darle aquí participar. En este evento, para poder participar, tenemos que ser nivel de aventura 10, ¿vale? Por lo que veo nada más, y dura del día 27, hace dos días, hasta el día 12 de octubre, en el cual vamos a poder ganar 120 protogemas, y de hecho estoy grabando esto en vivo para la gente, y obviamente usted lo va a ver grabado. Y me comentan también que esas 60 protogemas extra que yo comenté en el primer error de grabado de este video, comenté que pues bueno, podrían como extra, pero dicen que sí las dan, entonces pues bueno, tendríamos ahí un total de 180 protogemas, prácticamente una tirada. Y usted dirá, bueno, 180 protogemas no es mucho, pero siguen siendo una tirada por lo menos. Recuerden que las tiradas de los deseos es 160 por cada deseo y puede ser que en ese deseo extra te salga el personaje que tú quieres. Así que vamos a disfrutar un ratito de este evento, porque bueno, es un evento donde van a ver todas mis memorias y vamos a ir riendo. Listo, y bailando Valgamer. Y todo lo demás, venga. Dice, si los eventos web generalmente dan muchas menos. Es correcto, caballero. Bien, vamos a ver mis memorias estelares, lee determinadamente las políticas y luego ¿qué? ¿Por qué no me deja, chicos? Bueno, voy a poner pausa, espérame tantito. Ya, vale, chicos, tenía que tener un problema aquí. Vale, denme un segundo, voy a bajarle el audio al... Dice, jajajaja. Esperen tantito, voy a bajarle el audio a esto. Ahí está. Recuérdenme volvérselo a subir, ¿vale? Es que estaba muy fuerte, no me dejaba, venga. Ahora sí. Ya está, chicos, venga, tuvimos un pequeño errorcito ahí. Venga, vamos a ver desde la primera. Desde Mondstadt. El viento lleva los dientes del león girando y revolteando. Las cantidades de bardo se pueden poner viendo. Venga, vamos a ver, chicos. Ahí está mi viajero, ahí está mi Paimon. Vale. El 28 del 9 del 2020, un viajero de otro mundo llamado Blackbeard comenzó su viaje en Taimen. Comida de emergencia, una guía, un objeto blanco flotante, una mini calabanda flotante. Todos los nombres de Paimon. Una estrella plateada, una familia. Un familiar. Ojo con eso, ¿vale? Sea como sea, han pasado 1458 días desde el día en que empezaste tu aventura. LOL. 1458 días, loco. Buenazo. Ay, asquerosa, fea. Has alcanzado el nivel de jugador 10 de Invocación de los Sabios. Haces honor a tu título de invocador maestro de Invocación de los Sabios. Hasta ahora has obtenido un total de 719 cartas de Invocación de los Sabios. Has realizado 549 duelos de Invocación de los Sabios. De entre los que ganaste 336 y perdiste 213. LOL. Bueno, al menos he ganado más de la mitad, ¿no? Dice, ¿recuerdas la misión de Arconte Prólogo Acto 3? Canción del Dragón. Ni me acuerdo. Esto es un terror de la capital de la libertad. Sigue recordando su deber como uno de los cuatro vientos. ¿Podrá el bardo de la libertad y calmar a la Stone Torrent? Siempre me he preguntado cuál es esa misión. Pero dice, nunca... Es la misión de Betty. O sea, sí es cuando volamos. Es el acto 3, creo que cuando volamos, ¿no? Supongo que nos sube al aire y peleamos con ese güey arriba. Desde los encargos del campamento de los aventureros hasta la fría área de Espinadragón en la nieve, se esconde un secreto milenario. El espíritu aventurero que brilla en la nieve avanza frente al frío extremo. Has mejorado el árbol frío eterno al nivel 12. Sé testigo de su renacimiento. LOL. 12. Está rezando, mentira. El 18 del 1 del 2021 alcanzaste nivel de reputación 8 en Mondstadt. Como era de esperarse de un caballero honorario. Está mal escrito esa madre, güey.
Caballero honoraroide. Los favonios. Honorario de los favonios. El 5 del 10 de 2020. Alcanzaste el nivel máximo de la estatua de los 7. Demonstra, tus esfuerzos no habrán sido en vano. Los bardos de la nación no, no. Me tardé la primera vez en completar una estatua cuando no conocía a nadie. Me tardé prácticamente un mes, weón. Menos de un mes, weón. Y empezó el 28. Mora. Como 10 días dice, me tardé, weón. Ahí dan información tuya, Black, sobre todo. Sí. Qué guapo, weón. Ah, perdón, acá. Me encanta esta, weón. La amo. Esa vieja es mi amor, weón. Mi amor platónico, weón. Y no porque sea burra, hijos de puta. Ahí se chinga su madre, Cristóbal y Fadet. Vale, a ver qué dice aquí. Ad Astra, gracias. Din, obtuviste 20 protogemas. Mora. Este año recogiste. Dice, si Black dan sobre cuántos monstruos has vencido y demás, Black. Este año recogiste 1456 recompensas de encargo en el gremio Aventura. Hasta el día de hoy has completado un total de 5320. LOL. Encargos del día del gremio de aventura. La región en la que has realizado encargos con más frecuencia es Fontey. Sí, porque ha sido la más larga, en teoría. La que más encargos tiene. Ya de ahí probablemente esto lo supla Natlan, probablemente. Dice, este año tuviste muchos botines de un total de 30.731 enemigos normales. Los derrotaste 3.921 slime con facilidad. ¿Qué tal si se los das a tu compañero? Se los voy a regalar para él, weón. O los utilizas como ingente con una. También Alexander obtuviste Foxes. Materiales 5.800. Bienvenido al árbol de Bird. A la verga, es terminado. Hilichur, como no tienen idea, weón. 5.800 Hilichur, weón. Estos pueden usarse para usar tus armas. Este año pescaste un total de 4 peces. No he tocado la otra vez la pecera, weón. A chuparla a los peces, weón. Vale, me da un cofrecito. Mora. Dice. Jajajajaja, 4 peces. Vale, me da una pelona. Una pelona. Me gusta esta, weón. Un peinado muy común, tío. Venga. Vamos a ver el siguiente, venga. Cristóbal Gamer. Dice. Sí, pues si no hubo pesca ahora en Natlán. Si no, ya tuviera un chingo de peces pescado, weón. Para mí que lo van a poner en la 5.2 o algo así más adelante, Cris. Yo digo, weón. ¿Recuerdas la misión del corte capítulo 1, acto 3, una nueva estrella de ascenso? El pacto entre los dioses y Liyue se rompió, marcando el ocaso de una era. Desde que la cámara de Hades descendió, Liyue ha sido entregada a su pueblo. El 13 del 10 del 2020 alcanzaste el nivel máximo de las estatuas de los 7 de Liyue. ¡Lol, weón! El 13 del 10 alcanzaste el nivel máximo de las estatuas de los 7. LOL, pero si lo alcancé en el 10 en... LOL, weón. El día 10 alcancé el nivel máximo de la de 20. Tres días después alcancé la de Liyue, weón. LOL, sí que jugué esos 10 días, madre, weón. Tus esfuerzos no habrán sido en vano. Los cuentacuentos cuentan la valiente historia de las aventuras del viajero. Sobre todo porque en ese tiempo no había busca tesoros, weón. Todo lo hacía yo manual, weón. O viendo videos de la gente, weón. Dice. Thank you for following Alexander Foxus. Venga. El 28 del 12 del 20 alcanzaste el nivel de reputación 8 en Liyue. Claro, aquí ya, mira, el 28, o sea. Y es prácticamente dos meses después, weón. La filial de Liyue no se podría. Pero dos meses después, porque. Acuérdense que la reputación llegó más tarde, weón. Vale, el 28 de noviembre, Madame Pin te regaló lo que parecía una tetera normal y corriente. Sin embargo, una vez dentro, un maravilloso mundo interior te dejó en la neta. Mora. 9 compañeros dice, recibieron una invitación para visitar tu Black, mundo pero interior. Pero le diste con todos esos 3 en Liyue. Una invitación para visitar tu mundo interior. Tu energía adéptica máxima ha sido 23.010. Sí, 23.000 días porque pues es lo que necesitas. Ya no, aquí la mayoría de gente va a tener lo mismo casi. 28 del 4 en marzo, weón. Para mi cumpleaños recibimos la tetera, loco. A lo largo del viaje de este año, cocinaste un total de 730 veces.
Entre Cristóbal, yo cocinante dame. Sopa vegetariana rábano 260 veces. A mí me saliste que tú fuiste el que visitó más mi tetera XD. LOL. ¿De cuál? ¿La tuya? ¿La de quién Mora. Visité la tetera? Dice. A ver. Ja. ¿La de Mora? No, a Cristóbal, sí. A veces es la que más visito, la tuya o la de alguien más. A lo largo del viaje de este año, cocinaste un total de nada. O sea, sopa de verdura. No, los personajes que te ayudaron a cocinar. ¡No! ¿Por qué pusieron el nombre de esta mierda aquí? ¡No! ¡Horror! ¡Qué horror! ¡Quiero llorar! ¡Me descubrieron! Mora. Que la uso esa porquería. Black, queso rábanos si te gustaban. Lo que pasa es que tenía un chingo, güey. Los hice de un golpe. Cristóbal Gamer. Dice. Mi cocinera son Amber Fione y Jan XD. Fiona y Jan. Los túneles de las minas y las rocas son testigos de la historia. Ok, tu canalizador lumínico alcanzó el nivel 10. Dice, ojalá pueda iluminar tu camino. Fione asterisco. El 22 del 3 del 2024 mejoraste el jade votivo a su nivel máximo. Fione correcto. Y así, no solo trajiste la bendición del agua y Mora. La tierra, sino también allanaste el camino. Black, te echaron paja, jajaja, lo de cocina. Allanaste el camino para un viaje tranquilo. La cara de Paimon. Ganaste un total de 133.573.802 moras durante tu aventura de este año. La puta madre, weón. Ganaste un total de 149.792.720 moras. Este año abriste un total de 1.416 cofres en Teyvat, Yela, Nubilet y Cae de Carujara. Son los compañeros con los que más has abierto cofres. Parece que se convirtió en una especie de equipo avezado en la búsqueda de tesoros. Nubilén no creo, Kazuha y Yelan sí. Nubilén no sé por qué sale, me imagino que porque lo probé ese tiempo y era el que más usaba en su tiempo, pero ya prácticamente no lo uso. Pero Yelan y Kazuha sí, son los que más abren cofre. Dice, a mí me salió Yelan Diluc y Arlecchino XD. Yelan y Kazuha sí, sí es real. Nubilén no. Nubilén está en tercero, en teoría debería estar en tercero. El Kazuha para todos lados lo lleva el pobre. Y Yelan porque corre rápido. Vale. Nos toca la nación del rayo. Uf, esta es interesante, bro. Quiero saber, bro. El 18-10 del 21 alcanzaste el nivel máximo en la estatua de los 7. Me asuma, los rayos y los fuegos artificiales se desvanecen en un instante. Mora. Pero la historia de la aventura de vida. Dice. Ese 18? Evento prácticamente te revela todo lo que has pasado. Prácticamente al año siguiente alcancé la misma fecha la otra. La otra estatua. La tercera. ¿Recuerdas la misión del cuarto capítulo de Acto 3? Omnipresencia sobre los mortales. Siempre sabrá quién se atreva a desafiar el destello del rayo. Este güey nada más estuvo ahí, no hizo nada el puto güey. Nunca hizo nada el cabrón. El 5 del 1 del 2022 mejoraste la gracia del cerezo sagrado a su nivel máximo. La mascarada que porta recuerdos en tu mochila podrá ser devuelta a su dueño. Puta, al inicio del año lo completé. El 4 del 10 del 21 alcanzaste el nivel de reputación 10 en Inazuma. Gracias, eres el mejor ayudante de la comisión Yashiro. Es un puto recadero, ¿no? Uy, cuidado. El güey es las palabras del güey ese. En realidad lo sé todo. Pude adivinarlo, pero eso no viene al tema. Estoy tan feliz de haberte conocido que vine a cantarte una canción. Capazir. ¿Quién es Capazir, güey? ¿Alguien me recuerda quién es Capazir? Me suena, güey. A lo largo del viaje de este año derrotaste un total de 672 espectros, lol. Derrotaste un total de 775 Nobushi. Sí, Mora. Eso es cierto.
dice. Nada, ni el sol ni la lluvia. El niño que murió, que es un fantasma. Las tormentas eléctricas. Sí, es un fantasma, LOL. El tipo este de acá. A ver. LOL, ya sé quién es, weón. No me jodas. El de la isla Seirei, ¿va? Sí, ¿no? Mora. El que ayudamos. Dice. Si el que agarra la pluma es un niño. Ay, pobrecito. No me acordaba de él, weón. Dice. Ru. Aru. Ándale. Ándale. No me acordaba de él, weón. Esto de los Nobushi es cierto. Esto de los otros también es cierto. Porque farmeé para varios personajes. Su madre, 672 espectro, weón. 775 Nobushi. Esta madre, weón. Acabé con todo eso. Hasta el momento desbloqueaste 19 encuentros. Me falta uno que es el de... Que no lo he hecho, el de la vieja esta de los lentes. Has alcanzado uno o más finales de 19 de ellos. Has alcanzado todos los finales de 19 de ellos. ¿Recuerdas una gata llena de posibilidades? Encuentro Linet. El funcionamiento del destinomómetro es muy sencillo. Saco una carta al azar y miro su número. Me falta uno, sí. No tengo los 20. Me falta uno porque no he terminado el de esa vieja. Y el de los de Natlan, creo que no te los cuentan, ¿vale? O sea, no te los cuentan como encuentros. Te lo encuentran como... ¿Cómo se llama? Los cambiaron. Los meten dentro de la historia. Pero prácticamente son encuentros también. El de Kinichi, el de... Y el de la otra vieja. El de Moelani, perdón. Ah, igual Mora, me los cuentan acá. Dice. Es como un cuento que revela todo lo que te has esforzado. Sí, sí. Venga. Ay, Tignari y Kolei, weón. Me caen bien. Los dos me caen bien. ¿Recuerdas la misión contra...? Quita. Pulso Akasha, fuego arrasador. Akasha con... El 6 del 5 de 2003 alcanzaste el nivel máximo de las estatuas de los 7 de Sumeru. En el Transurban se ponen en escena las grandes aventuras del viajero. LOL. Ay, Najida tan linda, weón. Cristóbal Gamer dice: te dan en el Coroco en la nostalgia para que al día siguiente te salga un artefacto full defensa plana extra. Ya sé, weón, no me lo digas, weón. El 11 del 4 del 2023 a... ¿Qué? Serían 6, 7. A 7 días de mi cumpleaños completé el árbol onírico de Mananara al nivel máximimo. A pesar de que todo volverá al origen, el bosque lo recordará todo. Dice: Cóforo asterisco. Hasta ahorita solamente el de la plumita es el que me ha hecho llorar, weón. El 15 del 11 del 2022 alcanzaste nivel de reputación 10 en Sumero. Los habitantes del bosque y del desierto agradecen tu ayuda. Durante el último año de viaje has recogido 27 libros de que contienen historias antiguas, tanto reales como falsas. ¿Ya terminaste de leer, compadre? No. Sí he leído varios libros, pero nunca los termino. Y siempre los recojo. A partir de Sumeru fue que empecé a recoger libros. Los empecé a marcar en el mapa. Eso es cierto, a partir de Sumeru. Y tengo todos los libros. Todos, todos. De todos lados. A partir de Sumeru. De Sumeru para atrás, no los recogía, ¿vale? En el último año de tu viaje has derrotado un total de 1209 hongos. A su madre, weón. Tu torneo es solo una fachada. Tu verdadera naturaleza es su golpe contundente. Has derrotado un total de 1986 eremitas. A eso sí los he masacrado a los pobres, weón. Parece que esos mercenarios legendarios del desierto no eran tan formidables después de toda la puta madre. Dice: los talentos de Deya, Kamisato Ayaka y Eula han alcanzado niveles excepcionalmente altos. Beren, Chinki y Shangi han luchado contigo en dominios y dominios de la cruzada. Sí, eso es cierto. Los de Deya, Kamisato Ayato. Pero yo no tengo a Kamisato Ayato. Ah, Ayaka, perdón. Ayaka, coño. Deya, creo que Deya sí tiene. No sé si tiene 999, no me acuerdo. A ver. Aprovechando el... ¿Dónde está Deya? Deya, acá está. Sí, tiene 999, LOL.
LOL, wow. 999. Mora. ¿Y Ayaka? ¿Dónde está Ayaka? Black, ¿qué te pareció la mascota nueva? No me gustó, se mueve mucho la cabrona. Ayaka, Ayaka también tiene 999. Güey, sí tiene 99. LOL, wow. Qué asco, wow. Y el Raiden no aparece porque Raiden no lo tiene 999, wow. Vale, Bennett, Shinkyu y Xiangli han luchado contigo en dominio. Eso sí es cierto. Siempre son los que están conmigo siempre. Ese cargó mi auricular. Hasta la fecha ha realizado 6 ofrendas al estanque de maná. Desde el plano de la luz perpetua. Y con la valentía de la diosa de las flores sigue recogiendo plumas lumipristinas para poder obtener la bendición del agua. Pero, 6 ofrendas... Aquí no importa, o sea, 6 las completé, las tengo completas, así que en eso no me preocupa. Aunque Mora, tengan 6. Dice, ese estanque es el del árbol el que está cerca. Sí, no fui muchas veces, en la cuenta principal nada más, siempre voy nada más una vez a entregar todo y ya. En ese tipo de cosas. Vale, vamos con... Ay, carajo, espérame. Que Bennett se pone a hablar. Vamos con Fontaine. Vale. Ah, mascarada de los culpables. Ah, se lee al revés, puta madre. Bro. El 26 del 5 al 24 alcanzaste el nivel máximo de la estatua de los 7 de Fontaine. Mira, en la portada del pájaro de vapor se publicó la última hazaña de un viajero rubio. El 26 del 5 del 2024 lograste la fontana lucina hasta el nivel máximo. Escuche, oyes esa canción que fluye en la fuente, es un alegre... LOL, el mismo día las completé las dos, fíjate. La estatua y el... Sí, es que de hecho ya así lo hago siempre. La estatua y el árbol o lo que sea de esa zona, el mismo día siempre las completo. Yo recojo todo el mapa y ya luego voy a depositarlo. Uy, es al revés. Dice, tu reputación por tus buenas acciones es bien conocida entre los ciudadanos. El 30 del 10 del 23 alcanzaste nivel 10 de reputación en Fontaine. Pues la polla, weón. Hasta el momento has desbloqueado 50 misiones legendarias. Has completado un total de 49 misiones legendarias. La última misión legendaria que completaste fue la de Sigewine. Sí, no he hecho la otra, weón. Me falta la de la Emily. Durante tu viaje de este último año, desafiaste a un total de 160 enemigos memorables. Desafiaste dominios un total de 1390 veces. Eres un viajero que no teme ni a los enemigos memorables ni a los retos arduos. Sigue avanzando. Me la pelan, ¿no? Durante tu viaje de este último año, tomaste 50 imágenes con tu narrotipo. No olvides nunca el significado de tu viaje. Sí, las fotos, las únicas fotos que tomo son las de evento, weón. No tomo más fotos. Casi nunca tomo fotos yo. Solo tomo poquitas. Hace un momento has conocido 75 compañeros en Teyva, de los cuales 34 son personajes de 5 estrellas, 41 personajes de 4 estrellas. Preparar a tus compañeros con un arma adecuada puede hacer que las batallas sean mucho más eficientes. Total, posees 18 armas, 5 estrellas. ¿Cuántos compañeros son, chicos? Me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 y tengo 75, son 86 en total que hay. Tu madre, son un chingo de personajes. Bro. Cállate, asqueroso. Vale, vamos por Natra, la última, venga. Aquí sí no tengo todo completo. Aquí sí probablemente me salga. Ahí todo guarracochado. La canción. Es Molani, vos. Se ve guapo. Roca oscura bajo roca blanca. Hasta ahora tu nivel de ofrenda de la estatua de los 7 Piro es 1, LOL. El arconte Piro te bendiga. Ofrece a la rueda del tono las insignias Piro que consigas en tu aventura. El fuego sagrado te recordará y te recompensará por todo tu esfuerzo. Claro que es 1 porque no lo has entregado, ¿vale? Pero tengo un verguero, weón.
Hasta ahora tu reputación con los vástagos del eco ha alcanzado nivel 3. Tu reputación con el pueblo manatí ha alcanzado nivel 3. Alcanza nivel 4 reputación con los retoños arbóreos. Ante la crisis, las tribus están escasas de personal. Esperan con urgencia tu ayuda. Ya las tengo todas. Nada más me falta terminar el mapa. Por eso no he terminado la de Molani. Y la de los ecos no sé, no lo he subido. Porque falta la legendaria de Silonen. Durante tu viaje el año pasado obtuviste 720 estrellas del abismo en la espiral del abismo. Tu descenso más profundo fue la sala 12 del nivel 3 y el mayor número de estrellas abisales que obtuviste en una sola fase fueron 36. Fase funar. Está mal escrito esa madre, no es funar, es lunar, weón. Me funaron, weón. Hasta ahora Bene, Chinky y Sakarosa te han acompañado en múltiples batallas de la espiral del abismo. Lucharon junto a un total de 2437 veces. Cuanto más se adentran en las ruinas, más secretos descubren. Bened y Shinkyu son los que siempre me han acompañado. No Xiangli, ojo con eso. Bened y Shinkyu son los más usados que tengo en la misma. Hasta ahora tu mejor marca en el Teatro Fantasía ha sido alcanzar el acto 8. Has alcanzado un total de 16 actos. Tus personajes de apoyo han ayudado a otros jugadores un total de 9 veces, LOL. Porque no usan a mis personajes, culo. Este es tanto un desafío como una actuación. Y en esta interminable historia de aventura, los relatos de brillantes mentiras se convierten en preciados recuerdos. Tracer. Ya está. Bienvenido al árbol de Beard. Pues nada, chicos, hola. Ya está. Hasta aquí. Dice: yo lo uso siempre en cada teatro. Venga. ¿Y aquí qué? Resumen anual: viaje en la calle. ¿Ese viaje de calle qué cosa es, chicos? ¿Qué tengo que hacer aquí a alguien que me diga? Ah, vale, tengo que ponerme un muñequito, ¿no? A ver. Blanquito, morado, negrito, no, blanco. No, güey, esa está guapa, wow. Este. Me pone nostálgico leer eso. ¿Sí? Yo quiero el New Billet, wow, mamadísimo. Expresión. Mora. Dice, aún no has obtenido decoración, obtenido tras completar la misión de qué. Disfrázalo y ponlo al lado de un personaje. Viajen en la calle. Ah, bueno. Me gusta este, es mamadísimo. Está muy cagado. Uy, el enamorado está guapo. Se ve poderoso. Se ve trolazo. Ándale, militar. Soldado erudito. LOL, se ve guapísimo. Ah, erudito. Ah, ya no le puse accesorio, puta madre. Bueno. Espérame. Faltó el accesorio. LOL, pero no me los dejan agarrar. No me joda. Uno. Jódanse. Ah, ¿y aquí qué hago? Unirse a la sala, buscar jugadores. Vale, ¿aquí qué hago? Enviar mensaje. Está demasiado, fíjate, Kinich. Mora. Dice. Chócala. Te los dan cuando lo pases Black los adversarios. Chócala, Kinich. Ahora puto, chócala. Ya, me convertí en un capibara, ¿o qué? Cristóbal Gamer. Ahí me quedo. Dice. Solo con moverte te dan las protos por cada escenario. Ah, vale. Ya está, vale. Pues venga. Pues vamos a salirnos de aquí, ¿no? ¿Cómo me salgo? Vamos a la siguiente, buscar jugadores. ¿Quién es el de aquí? Ah, Cle, vale. Fuera, Cle. Vale, veamos a quién sigue. LOL, Chongli. LOL, se están agarrando a putazos. Mora. Dice. Ya te dieron un accesorio. Ya lo vi. ¡Mora, piedra! ¡Mora, piedra! ¡Mora, piedra! No, pues sí. Más específico no puede ser mora y piedra.
Ok, ahora soy un gato aquí, vos. Ay, mira, la loca. ¡Ey! Estoy arriba, no puedo bajar a verla. Hola. Tócala. Ya está. ¿Quién sigue, chico? A ver. ¿Raiden? No, Nahida, venga. ¡Soy una aranara, loco! Por fin, mi sueño hecho realidad, vos. Soy un Cristóbal jodido Gamer naranara, vos. dice: No, ya se le pegó los instintos felinos XD. Soy un aranara, por fin, weón. ¿Cómo me hago humano de aquel lado? Ah, vale. Cuando entras al bosque te hacen aranara, lol. Por fin, ¿cómo no está Fader aquí, weón? Sácale clip, Cristóbal. Al fin soy un aranara, el sueño hecho realidad de Fader, weón. Dale, por último, este de acá. Ahora voy a hacer un pez lagarto volador. Ah, huevo, ya sabía yo, huevo. ¿Dónde estoy? Por fin soy un pescado volador. Ya está, chicos, nada más dan aquí. LOL, ¿cuántas protos? Son un chingo, huevo. Venga. Chris, cuando hagas el corte de este video, ahorita te voy a More decir dónde lo vas a hacer, ¿vale? dice: Son casi 200 protogemas. Eso veo. Un chingo. Copiarme enlace. Tomen. Entren. Blackbeardox Entren, cabrones. dice: Tirarme más proto. Genshin Impact, el cuarto aniversario de Genshin Impact ya está aquí. Has ¿Esto? estado en Natlán. Presiona en el enlace para vincular mi código de invitación. Viajemos juntos por Teyvat, Huevo. ¿Y por qué? Y https://diagonal/diagonal este no, aún no has hoyo.link obtenido el corazón. diagonal No. ffhkfbal interrogación invite guión bajo code igual Vincular a un jugador que lleva 14 de diagonal. gb3x7ia6n. Ay, qué hueva, huevo. Cristóbal Gamer dice: Eso es para jugadores que no están activos. Ya me di cuenta, huevón. Qué chafa, huevón. ¿Para qué me lo ponen ahí si no sirve, huevón? En fin, chicos, que vamos a ver cuántas protogemas nos dieron. Y esas son todas, ¿no? Ya no hay más proto, ¿va? ¿Eh? Tío, porque quiero proto. Me iré al. Seré More furro por fin, weón. dice: Ya no hay más. Oh, una llave mico, venga. Soy furro, venga. Soy un gato negro, como mi nombre. ¡Miau! Saquen clip, saquen clip. Venga, nos vemos en la próxima, chicos. Vamos a ver nomás las protos, ¿vale? A partir de aquí haz el corte, Chris. ¿Vale? A ver, chicos, miren. Esto es lo que se obtiene del evento, ¿vale? Así que vamos a darle clic aquí. Y pues básicamente tenemos todas estas protos. Son un chingo. Como pueden ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Son 200 protos. O sea que realmente no son 180. Son 200 protos en total, ¿vale? Más chuchería y media que nos dan, ¿vale? Ya está. Venga. Que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.